Na, nola ikusi duzu partida? Bueno, a, azkenen gertatzen dena, tramitean ondo gara, baina gero azkenean partiduak arean erabakitzen dira, ez? E, behatzi korner atera ditugu, bat eurak, eta ez du larri aldirik pasau, ez? Partidu osoan oso gelitu ditugu eurak, baina azkenean gero irakurketa egiterakoan jokoak edo tramiteak ez du, ez du asko kontatzen, ez? E, kontatzen duena da areatan, ez? eta azkenengo falta lateral hori ez dugu ondo defenditu, eta gainera falta bat egin dugu pixkat esperientzia falta, e, falta bat esan egin behar tokian, eta gero gu euren arean egon ean asko, eta kornera asko botatzen, eta erdiraketa askota hori ez dugu, ez dugu sartuta eta laburpenak er, errez egiten dira, areatan daude, eta oin momentuan ba, egiten diguten gutxia, ba, betu, barrura doa, eta eta hola, ba, krudela bai, gaurkoa bai. E, zeuka aipatzen duzu tramitea, e, gure sentsazioa da minutu askotan atretik e, gehiago izan dela jokoan, baina zeuk aipatu azkenengo pasean, azkenengo, bueno, hoixe falta izan zaio gaur ere. Bai, batez ere lehenengo satian asko ailegatu gara gora, asko asko, eta, bueno, gero bigarren satian pixkat gutxiago ja baina, bueno, bitu hemen jokatzeko ba, oso gutxi sufritu dugu, ez? Oso, oso, oso gutxi baina azkenean, bueno, e, astero egiten gauden tramitea, ez? Osa, e, irakurketa tramiteak edo zer kontatu dezakegu, baina hemen futbolean da, ba, hori, e, jakitea, ba, korner bat defenditzen, falta lateral bat defenditzen, eta zuk asmatzea, ba, goian zauden denbora asko horretan, ez? Osea, normalean, ba, euran zelaian jokatu izan da partidua asko, eta horrez dugu asmatu gol bat egin dugu, baina askoz gehiago lehenengo zatian, ba, gauza gehiago egiteko aukerak izan ditugu, baina ez dugu, ez dugu egiten, eta gero, bueno, ba, esaten dizudan bezala, jokoaren tramiteak ez du izladatzen gero emaitza, eh, baina emaitza maitza hola da, ez justua da, eurak asmatu dutelako. Eta nola konpontzen da tramitea ez dene hori, konpontbiderik baldin baduka bintzat? Ba, jarraitu lanean, ez, azkenean, bukaeran hartzen ditugun erabaki horiek hobeto izateko eta gero ba bueno, ba azkenengo bi partidutan ba galdu dugu bi falta lateralen ondorioz, ez? E, pasadan una astean osasunaren kontra falta lateral baten eta gaur beste falta lateral baten, ez? Aurkariak etekin handi ateratzen diote horreri, ba jaurtitzaile honak dituzte eta goian doazen jende ona eta guk alde hortatik ba dugu egiten, ez dugu min handirik egiten, Bueno, lehenengo gola e, falta ensaiatu baten ondorioz gurea izan da, baina normalean guk hor bedatzi kornerat eta eurak korner bakarra, ez, etxetik kanpo jokatzen. Eta hori horro betu behar da no? eta batetik e, eh, areatako kontua hobetu beda eta bestetik hamar partide irabazi barik egon ostean buruak ere bueno ba lana eingo dut duda barik, e, pff, horri nola ematen saio vuelta baizka bueno askenean dinamika horrelako horralekotan saudenean hori ba 80 garren minutuan falta lateral bat botatzen da gola ba, ikusten da askotan ez dinamika da Eta momentu horietan, ba, behar bada beste dinamika baten ez esartzen, ez? Es? baina zuk ere, ba, edo jokalariak momentu hortan sentitzen dute, ba, bueno, gaurkoan ere, Calceco Aukera, Aukagüeménes, Stira Llegatuta. Burúa queré ver el Ana ¿Esto sonia basten, ba, dudarik, es un Yanir ba... Dudaría que es tan chiquilla y duela tuta Burúa, Gascotan esta Ahora, ¿cuándo le Primer tiempo bueno del equipo, pero luego en el segundo tiempo y sobre todo en la última parte de, de la segunda parte, el equipo se ha culado, se ha culado, se ha culado. Y, y al final ha llegado en una falta que podía haberse evitado, pero ...pero es un, un drama el final del partido de y del ¿no?, en ese sentido. Bueno, sí. Si hacemos esa, esa lectura, eh, los últimos 20 minutos nos ha costado más llegar, pero no estábamos pasando ningún tipo de apuro. ¿no? El partido estaba en un trámite de empate, pero sí es verdad que todo lo que habíamos llegado, los últimos 20-25 minutos, no, con el cansancio de los jugadores de arriba, y hemos tenido que hacer al final los cambios y bueno, no, eh, el partido iba para empate. No pasaba nada en, en el área del Alaves ni tampoco en la nuestra ¿no? y se ha ido en una falta lateral. Apagisca, eh, decías que el otro día el equipo estaba anímicamente tocado. Una derrota en el descuento, tal y como está la situación, me imagino que os deja bastante tocaditos, ¿no? Hombre, imagínate, ¿no? Eh, al final ves que el trabajo que haces no tiene recompensa y se suma otra derrota más de la manera que ha sido muy cruel en el minuto 91. Pues imagínate, ¿no? Ahora mismo son momentos para nosotros jodidos, difíciles y desde que estoy aquí yo seguramente el momento más difícil, ¿no? Que es. Eh, Gaisla, probablemente habéis hecho una buena primera parte donde habéis merecido más. Eh, duele que en un partido como este, donde marcar primero parecía podía ser eh, muy importante, yendo por delante en el marcador, os pillen a la contra eh, en el gol del empate. Sí, muchísimo. Los dos goles son muy evitables, ¿no? Una es de un saque de banda largo que estamos muy lejos del rechace y nos cogen en. Antes, ayer os decía un poco, ¿no? las dos armas del ala el contraataque y el balón parado. Primer gol de contraataque y el segundo de balón parado. ¿no? Dos cosas que teníamos más que habladas. Pero bueno, también el contrario de vez en cuando tiene que hacer algo también. ¿no? Eh, cuando juegas eh, fuera de casa, pues esperas que el contrario también haga ocasiones. No, no sé, el, el, nuestro portero hoy si ha intervenido alguna vez o ha hecho alguna parada o algo. Muchas veces lo que estamos diciendo es que entre, en el trámite. Eh, no veo yo que los equipos sean mejores que nosotros pero luego es verdad que, que es, tienen esa finalización al final eh, mejor que la nuestra eso sin duda y luego pues ellos han defendido bien esos nueve corners, o también hemos rematado nosotros algunas no pero nosotros, ellos han sacado un córner, nosotros nueve y ellos han bueno, algunas no han defendido bien hemos rematado y no hemos hecho pero ahí está la diferencia no al final el resumen es ese ¿Te ha parecido escasa la tarjeta amarilla Simón Navarro en la acción con, con Williams en la primera parte? No, no sé. Eh, de eso tampoco llevamos mucho tiempo sin ganar. No voy a poner excusas de arbitrajes ni nada de eso. veis que ¿cómo, ¿cómo vas a gestionar estos días? Porque al final es verdad que la dinámica perdedora está en la cabeza de los futbolistas. Liga, pero luego está lo de la Copa, ¿no? Entonces, ¿cómo...? Pues no conozco mucha más que seguir. Mañana hoy pasar un día jodido porque la manera en la que hemos perdido al final es muy cruel. Para un equipo que lleva tiempo sin ganar, eh, que se le están sumando golpes, eh, no es que la manera de perder, ¿no? Al final en el último minuto, en un partido en el que en el que, pues bueno, estábamos cerca de sacar un buen resultado, ¿no? Y no conozco ninguna otra manera que no sea despertarte mañana a la mañana, ir a entrenar con la mayor motivación del mundo y, y levantarte no queda no queda otra hoy has vuelto a apostar por, por los titulares el bloque titular gaiska hay gente con muchos minutos cómo está el equipo físicamente porque también en la segunda parte ahí se ha bajado cómo está físicamente el equipo bueno, pues no. no sé. Al final, el equipo siempre se hace la lectura de que físicamente no está bien cuando pierdes, ¿no? Y cuando ganas está muy bien. No sé, ese tipo de lecturas, es verdad que en los últimos 20-25 minutos hemos bajado, ¿no? Es normal. Willy, Mooney, Raúl, eh, la gente de arriba ha bajado un poquito y luego con los cambios, pues bueno, eh, el equipo no ha podido mantener esa presencia arriba que tenía, ¿no? Y bueno, pues eh, la sensación siempre es de que estás más cansado cuando pierdes, eso está claro. Eh, tras los 10 partidos eh, consecutivos sin ganar, ¿en la clasificación hay que mirar más hacia detrás que hacia adelante? Bueno, no, hay que mirar en el día a día, tratar de cambiar la dinámica cuanto antes, eh, volver a levantarnos del golpe duro que ha supuesto hoy y no hay otra que mirar hacia adelante y pensar en el siguiente partido. ¿no? Vale, venga, es que vale,